equilibrar y limitar el poder, y sobre todo que se respeten los derechos individuales. Eso es porque crece una sociedad. Y esta sociedad tiene que ver con el compartir valores y creencias, y cuando, no sé si sale claramente del libro de José Ignacio, pero esto fueron grandes discusiones que he tenido con él, porque él representaba el conocimiento profundo de América Latina y él creía que yo entendía al otro mundo, el mundo sajón, como para contrarrestarlo. ¿Qué es lo que José Ignacio ha aportado a esta lucha en cuanto a que la cultura tiene que ver con el subdesarrollo? Nos ha aportado la prueba histórica, porque tal como decía Marx, todos los que han escrito sobre esta cultura jamás entraron a ver de dónde venían estos valores, lo daban por supuesto. Daban por supuesto que teníamos este tipo de limitaciones, pero lo que hizo José Ignacio fue, en la segunda obra, que para mí es la que correspondería leer en el segundo término, que es el autoritarismo y la productividad, fue encontrar las razones. Y por cultura me refería específicamente a los valores que subyacen detrás de cada una de estas cosas. Y José Ignacio lo detectó muy bien y dijo que hay tres cosas importantes en América Latina que hacen que tengamos una serie de valores totalmente diferentes. Una fue la Iglesia Católica. Y me importa resaltar que tanto José Ignacio como yo somos católicos los dos, pero que no teníamos reparos en ver cuál era la forma en que se escudriñaba lo que la Iglesia Católica había significado. Segundo, la corona hispana. Efectivamente, la corona hispana no era igual al resto de las coronas europeas. Ahora voy a explicar por qué. Y la tercera, otro elemento importante en América Latina, que también apareció en algún momento en Argentina, que fue el militarismo. Y de estas tres cosas, José Ignacio planteaba cosas muy claras. Primero, el absolutismo. Segundo, el estatismo. Y tercero, como dijo Marx, el poco respeto por la ley. Pero lo que él hacía es, ¿de dónde surgen estos valores o estas conductas o estas actitudes? Recuerde usted que la corona española venía de una guerra contra los moros y efectivamente había sentido la necesidad del absolutismo, pero ese absolutismo, aún en España, no fue igual que el absolutismo que se trasladó a América, por varias razones. Primero, en América no había fueros, en América no había nobleza, con lo cual era tierra yerma para poder avanzar. Y además, lo que es muy importante, la corona española y los españoles en general jamás reconocieron que frente a sí había una cultura, por lo menos en el sentido que se entendía en ese momento cultura. Es decir, era la nada. Los indígenas o los nativos no eran otra cultura, no eran otro, y en consecuencia no había nada que se opusiera al absolutismo de la corona española, que se acrecentó o se incrementó cuando la corona pasó de los Habsburgos a los Borbones. Este fue el primer problema. Era un absolutismo donde el rey era todo. Y si quieren ver nada más en donde aparece claramente que el rey era todo, no hay nada más que ver el requerimiento y las capitulaciones. ¿Qué significaba esto? El requerimiento, cuando se encontraba un español que llegaba a estas tierras frente a una tribu indígena, le leía en español una cantidad que llamaba los requerimientos, diciéndole que se venía a colonizar en nombre de Dios y que en consecuencia, si querían someterse a la voluntad de Dios, bienvenidos, y si no, háganse pasibles de lo que podemos hacer. Esto se lo leía a los indígenas, que no entendían de qué estaban hablando. Hay notas de la época risueñas respecto a cómo se leían estos requerimientos a los indígenas, que no entendían absolutamente nada. Pero el otro absolutismo que se veía claramente en la corona española era la forma de las capitulaciones. Es decir, cuáles eran las facultades que se le daban a los adelantados, que se le daba a Colón. Y estas facultades eran enormes, esto de impartir la justicia, resolver absolutamente todo, y no había ninguna norma en América Latina que se pudiera plantear en estos términos. Segundo, la otra característica de esta forma fue el estatismo. Y si la soberanía se refiere al absolutismo, la propiedad se refiere al estatismo. Todo era del rey. No había manera de hacerse rico y de hacerse un porvenir en América, sino con dos maneras. Dos bienes que sobraban en América Latina, pero que le pertenecían al rey. Primero, la tierra. Segundo, los indígenas. Los indígenas eran la riqueza más importante en América Latina, porque era mediante la encomienda que el rey le daba a alguien, ese era el capital que tenía para hacer trabajar a otro. Estos son elementos que demuestran el estatismo de la corona. En 1700 y algo se decía que la única forma de poder vivir en América era con un sueldo del Estado, 1770. Y que además los jóvenes, para poder tener un porvenir, lo mejor que podían hacer era ir a España y conseguir un trabajo en la corte o en la corona. Este es el segundo tema que me importa resaltar. ¿De dónde viene
el concepto que marcó Marx sobre el divorcio entre la realidad y la ley, en la poca predisposición a acatar las leyes. ¿Y de dónde viene la poca predisposición a acatar las leyes en América? Porque eso sí era característico de América y no ocurría en España. Pedía sencillamente que frente al atropello y frente a los problemas que existían en América, el rey emitía órdenes para ponerle coto y para poner limitación. Y eso no tenía ninguna validez. De ahí viene la famosa frase, se acata pero no se cumple. Frase tan surrealista como la que hoy expresó el canciller español cuando hablando de Honduras decía, no se reconocen pero no se ignoran. Tan surrealista una como la otra. No sé qué significa. Pero esto era la verdad. Es decir, todas las leyes que venían para ponerle coto a los privilegios que tenían los españoles, a los avances y a los desmanes de los españoles, no se respetaban. Y no se respetaban y en consecuencia la ley fue perdiendo el valor y fue creando un valor en América Latina de que la ley no se cumple. Porque el divorcio entre la realidad y lo que decía la ley era tan enorme que era imposible hacerlo. Y yo siempre uso el mismo ejemplo. Cuando la corona británica pone un impuesto, los americanos, los colonos americanos reaccionan de tal manera porque ven violados sus derechos que originan la emancipación americana. Frente al mismo tema en América Latina, ¿cuál fue la respuesta? El contrabando. ¿Para qué hacer una revolución si con el contrabando, que no solamente estaba mal visto, sino que era mirado por todo el mundo como una cosa absolutamente, se encontró otra forma de tener